Brenda Rivera, Mayra Acevedo, Limari Suárez, Luis Penchi, Mayerlín Velosa, Gisette Arrellanos, Sergio Ortiz y el doctor Oscar Soto Raíces. Ellos son las fuentes más confiables en la información y noticias de salud en Puerto Rico y la comunidad hispana de los Estados Unidos. MSP, lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud. Saludos desde la Revista de Medicina y Salud Pública. Somos la plataforma de salud más grande de Puerto Rico y el Caribe. Hoy en Revista de Medicina y Salud Pública en vivo te traemos lo más relevante para pacientes, médicos y profesionales de la salud. A continuación, los titulares de las principales noticias de hoy. Arranca la campaña de concientización sin miedo a la psoriasis con Danilo Beauchamp. Primera terapia genética sobre la piel que cura a niños mariposa. La doctora María Ramos recibe además el más alto reconocimiento del American College of Cardiology. La OMS publicó la guía sobre el cuidado de las embarazadas. La psoriasis y el alcohol, un cóctel nocivo. La endometriosis afecta a diferentes áreas del cuerpo. Reclaman restablecer el uso obligatorio de las mascarillas en Puerto Rico. Además, investigadores encuentran un 3.3% de enfermedad celíaca en el sur de Puerto Rico. Con una gira de medios y prensa comenzó la campaña de concientización sobre la psoriasis a la cabeza de Danilo Beauchamp, uno de los principales comediantes y actores de Puerto Rico. Sin miedo a la psoriasis, busca educar sobre esta afección autoinmune que padecen entre 35.000 y 100.000 personas en Puerto Rico. Actualmente esta campaña es promovida y auspiciada por Lili y la Revista de Medicina y Salud Pública. Danilo Beauchamp, soy paciente de psoriasis y vengo a invitarlos a nuestra campaña No le tengas miedo a la psoriasis. Y quiero que también visiten nuestras redes sociales y nuestro website medicinaysaludpublica.com. Primera terapia génica sobre la piel que cura a niños mariposa. Esta primera terapia génica sobre la piel ha curado a 9 niños mariposa que sufren de una rara enfermedad que provoca terribles heridas. Al menos en contacto, las llamadas epidermolisis bullosa, esta enfermedad es causada por un defecto genético que nos permite sintetizar la proteína colágeno 7. Esta es encargada de mantener unidas las dos capas más externas de la piel, la epidermis y la dermis. La terapia génica se aplica directamente sobre la piel a través de gotas y los resultados del ensayo muestran que la mayoría de estas heridas tratadas se curaron tras el tratamiento y además permanecieron cerradas durante al menos 3 meses. En otras noticias, la doctora María Ramos, presidenta de la Sociedad Puertorriqueña de Cardiología, fue seleccionada como miembro del grupo del American College of Cardiology con el título del Fellow of American College of Cardiology. Este prestigioso reconocimiento es una beca que reconoce al especialista galardonado ante sus colegas y pacientes como un profesional cardiovascular en lo más alto de su campo. La doctora Ramos se ha caracterizado por su valentía y entereza, lo que también ejerce su cargo como la primera mujer en presidir la Sociedad Puertorriqueña de Cardiología, luego de que se eligiera dicho campo, esta rotación en el Hospital de Veteranos. Verlo posteriormente, cómo van mejorando, cómo ya tienen una calidad de vida mejor. Algunos pacientes son bien retantes, principalmente los pacientes de fallo cardíaco o de accidentes cerebrovasculares que tienen muchas limitaciones. Pues ver ese paciente que poco a poco yo lo puedo ayudar medicándolo, educándolo,
farmacológicamente y no farmacológicamente, es bien satisfactorio. La OMS publicó una nueva guía sobre los cuidados a las mujeres embarazadas. Por primera vez, la Organización Mundial de la Salud ha publicado una guía con recomendaciones para las primeras 6 semanas tras el parto, debido a que más de 3 mujeres y bebés de cada 10 no reciben actualmente atención postnatal en los primeros días tras el nacimiento. Estas recomendaciones están basadas en evidencia científica y, si bien ya existían 32, estas han sido actualizadas. La nueva guía está dividida en 3 secciones: cuidados de la madre, cuidados del recién nacido y sistemas de salud e intervenciones. Entre todas las recomendaciones que hicieron, las más importantes se mencionan como las medidas preventivas para ciertas molestias después del parto, intervenciones de salud mental, cuidado neonatal, métodos de detección para depresión posparto, entre otros. Psoriasis y alcohol, un cóctel nocivo. El abuso de alcohol puede aumentar la severidad de la psoriasis e incluso interferir en su tratamiento. Este es uno de los puntos más destacados por la experta en nutrición, la licenciada Wanda González, quien abordó el tema en su programa en vivo a través de las redes sociales de la revista de Medicina y Salud Pública. En este caso, explicó cómo el uso y abuso del alcohol afecta negativamente la piel de los pacientes con psoriasis. Libera unas sustancias que se llaman histamina, que eso lo que hace es que puede empeorar o que puede retrasar, ¿verdad?, esa curación de esas lesiones cutáneas o esas lesiones que tenemos en la piel. Así que es importante que nosotros tratemos, ¿verdad?, de controlarlo, además de que el alcohol pudiese tener una interacción con algún medicamento, de igual manera pudiese llevarnos a procesos de inflamación y de aumento de peso. Así que ya vemos que pues también no solamente la ingesta de alcohol interfiere con el medicamento, sino que también va a tener una interacción con esa curación, ¿verdad? O con esa respuesta en términos de esas lesiones a nivel de piel, esas lesiones cutáneas que pudiésemos tener. En caso, por ejemplo, de que usted fuese a consumir alcohol, ya sea porque está en alguna actividad especial o ya sea porque es un momento, ¿verdad?, en el cual pues, usted lo opta por consumirlo, en el caso de las féminas se recomienda que no sea más de un trago, y cuando hablamos de un trago sería una copa de vino o sería 1.5 de licor fuerte o sería una cerveza, así que en ese caso pues es bien importante. Ya en el caso de los caballeros se recomienda que no sea más de 2, así que esto es algo que pues tenemos que tener en consideración. En otras noticias, la endometriosis sí afecta a diferentes áreas del cuerpo. El doctor Naval Bracero, ginecólogo, endocrinólogo y presidente fundador del PROGINC, recalcó que se ha visto endometriosis en el cerebro, en la vagina, en los pulmones, en la retina y hasta en la piel. La endometriosis es una enfermedad que puede atacar a las mujeres desde la primera menstruación hasta la etapa de la menopausia y regularmente presenta síntomas como periodo menstrual o coito muy doloroso. Y además, pues en este caso, en entrevista para la revista de Medicina y Salud Pública, el doctor Bracero ratificó la necesidad de trabajar con un equipo multidisciplinario para abordar esta condición y que además se le brinde apoyo en el manejo a los pacientes y a su familia. También recomendó buscar ayuda temprana y educarse de la mejor manera, puesto que se trata de una enfermedad que va cambiando de manera rápida. En noticias relacionadas con el COVID-19, reclaman restablecer el uso obligatorio de las mascarillas en Puerto Rico. Los efectos a largo plazo de la pandemia del COVID-19 afectarán en el futuro la calidad de vida de los puertorriqueños, según las autoridades médicas de la isla, por lo que se hace un llamado urgente a que los residentes regresen al uso de la mascarilla y otras medidas preventivas mientras aumenta el porcentaje de positividad en la isla.
Esto lo aseguró la epidemióloga Fabiola Cruz mientras comentaba el aumento de 8.12% en la positividad actual de COVID-19 en Puerto Rico. Además, dirigió el programa municipal de rastreo de casos positivos y trabaja ahora como educadora en salud. Cabe resaltar que hoy el Departamento de Salud confirmó que hay 41 nuevos casos hospitalizados por COVID-19 y ninguna muerte registrada en las últimas 24 horas. Y para finalizar, investigadores encuentran un 3.3% de enfermedad celíaca al sur de Puerto Rico. La doctora Cristina Santiago, parte de los autores del estudio, indicó que, de acuerdo con la literatura médica, esta condición solo afecta inicialmente a europeos blancos. Los investigadores de Ponce Hill Science University concluyeron que la enfermedad celíaca alcanza el 3.3% tras realizar un estudio con una población global de 400 pacientes en una clínica privada al sur de Puerto Rico. Algunos de los pacientes también presentaron enfermedades relacionadas como la gastritis, la deudonitis crónica, así como el dolor abdominal, que predominó como un síntoma principal en todo este estudio. De la enfermedad celíaca en Ponce, Puerto Rico, fue encontrado como 3.3. La sensitividad del gluten no celíaca fue 2.2 y la alergia al gluten fue 6.3. Nosotros tuvimos en total, de todos esos pacientes que buscamos, pues 55% fueron mujeres y tenían aproximadamente una edad de 16.43. Pero es muy importante ver de que todos esos pacientes, como tal, 60% eran del sur de Puerto Rico. Hasta aquí llega Revista MSP en vivo, el espacio donde encuentras las noticias de salud pública más relevantes en Puerto Rico y Latinoamérica. Agradecemos su sintonía y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Revista MSP en Instagram, en Twitter, en TikTok. También en www.medicinaysaludpublica.com, así como nuestros sitios especializados en pediatría, reumatología, ginecología, oncología y cardiología. ¡Feliz noche para todos! Grenda Rivera, Mayra Acevedo, Limari Suárez, Luis Penchi, Mayerlín Velosa, Gisette Arrellanos, Sergio Ortiz y el doctor Oscar Soto Raíces. Ellos son las fuentes más confiables en la información y noticias de salud en Puerto Rico y la comunidad hispana de los Estados Unidos. MSP, lo más relevante para